tenés amigos mexicanos que se ponen. La palabra que sí me llega que diga, o cuando le hacen algo, ¿vale? ¡Juela! Oh, man. Que si juela, juela. 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 Pero es que ya hizo grande este bicho, va. Hace sí, poquito estaba un niñito. Ah, ya no me. Y ahora, mire. Ya no sos un bebé. Vuela, el otro año va a tener 15 años. Y el otro, mire, viejo. Y si el otro año viene con una novia ya de un solo. Y de vacaciones. La ves, sí. No, cállate. Y viene con la novia ya el otro año, digamos. Papá, voy de vacaciones, pero. Pero voy a ver mi novia. Voy solo, voy con mi novia. No, pues. Mm. Vinieras así por todo el aeropuerto. Hola, bebé. Ah, wey, pop, vámonos. Grave, ¿quieres que vaya allá contigo o vas vos solo? ¿Dónde? Allá. Yo no sé dónde me voy. No sabe para dónde va, dice. Vamos, pues. Si no me hagámosle barra, pues. No, te llevémoslo. Andamos pasaporte, bien. No, hasta ahí la entradita nomás. No, pero podemos entrar si andamos pasaporte, digamos así, se puede entrar como que. Ah, no, sí, por eso si no hubiera, sí. Y con una maletita ahí va. Hola, agarramos. Vamos, pues, bebé. Hijo, pues, ya no echar el mío. Yo lo tengo que cuidar nomás porque ya lo han destruido. Ya lo andaba fregado, pues. Ay, Angie. ¿Qué? Cuando te toque viajar así. Así me voy a ir, me voy a burlar. Esta bicha más pignife, más como más fresita, creo yo. No, esta bicha al contrario, esta bicha sí es más como de raíces salvadoreñas. Así como que sí se siente orgulloso. Pero cuando vino sí se sentía como fresita, va. Sí, los primeros dígitos sí, se sentía bien rara. No quiere frijoles. No, esta bicha no le gusta comer frijoles porque es que le sale garrapata. Es cierto. Yo es lo que más como. Lo que más como, y acordate que dijiste que no. Quiote. Es cierto, vos. No le gusta comer. Mira, sopa de montes. De sí, chipilín. No, sí, también de moras me gusta. Angie, mira, yeah. Cuando supuestamente estaban diciendo que vos te ibas a viajar, ¿qué sentiste? Ah, feliz estaba. Dice que la creyó que ella la que iba a viajar. No, Angie, va que hubo un momento que cuando tenía el pasaporte y las maletas y decía vos algún día voy a hacerlo yo, va. Es no, que no, es que no es paja, si algún día te vas a ir porque tu papá algún día va a arreglar papeles y te va a mandar a traer, nomás que si ya estás casada ya no te va a poder mandar a traer. O si ya tenés 18 la vas a regar. Es cierto, es que. Decirle que en estos 3 años que le faltan que se apure, porque no la vas a regar. Sí, 17. Ah, 3 años, ¿no? Sí, 3 años. 3 años, tenés que meterle. Presionar. Él tiene que meterle. Presionar a tu papá. Sí, porque no la vas a regar. Si no, te vas a quedar en El Salvador ya para toda tu vida. Para toda tu vida. Pues la que yuca de ser eso, va. No me quiero ir. ¿No te querés ir? No me quiero ir. No, es que yo sé que no te querés ir ahorita. ¿Y por qué no la pones a estudiar aquí, pues? Preguntale, ¿quieres estudiar? ¿Y tiene escuelita? No, allá arriba el naranjo. Aquí es muy lejos, siento que hay que venirme un viajero yo solo. No, porque ahí van muchos bichos del balaje, que. O ahí también, o en la cuadri. Sí, está bueno, sí. En la cuadri. Ay, ¿qué es peor, pues? Peor irte caminando, ¿qué? Sí. Y es para esta bicha no quiere estudiar, no le gusta la escuela. A la semana te da un galón. Y no tu papá te lo va a estar comprando. Pues mira, ven, le diga, va. Pues, ¿quiere estudiar, papá? Y en el naranjo, pero en la cuadra me voy a ir. O en el Rosario. Es que vos no estudias, no te gusta. Esta niña va a ser. No, fíjense que uno se arrepiente. Oye, que la perdí, que le diera pena llegar con la cuadra. Muy fresa te vería, pa. Muy pistuda te mirara, pa. Prefiero para carro más que. Ah, limosina. Limo. Yo cobro ahí. ¿Qué bajan? A Bianca. A Bianca, ok. A Bianca. Ok. Entonces.
Ni modo, hay que despedirnos porque le quedan exactamente 2 horas para que vaya. Gus, espero volverte a ver pronto, brother. ¿Oíste? Bendiciones y que sigas estudiando, ¿oíste? ¿Qué pasa de grado? No quiere venir en diciembre, mira, bicho. Ya no nos quiere. Te digo porque también me dijo. ¿Por qué? Porque la vez pasada no le dimos regalo. ¿De qué? De Navidad. No le dimos regalo de Navidad. Es que como tal vez piensa que como que ya no va a venir en diciembre. ¿Por qué no le dieron regalo de Navidad, vieja? Todo le dimos, va. Oh, no, es el video, vio. El año pasado. El año pasado fue. Este año no vino, sí vino. Sí, no vino. No, no vino. ¿Qué? Este año de Navidad no viniste. ¿Navidad? No. No sé, la vez pasada. Viejo, se le olvidó el regalo. Déjelo ahorita. Ya le di. Un abrazo. Ah, también. Ya le di. Gracias, Popo. Ya, ya va. Va a venir para... Oh, para Spring. Abrázalo bien, ya. Uh-huh. Y se marchó... Aprende bien español y no te olvides que soy salvadoreño también. Pero de verdad, no te la pinte de americano. Así como la Angie, mira. Salvatrucho, my friend. ¿Oíste? Ok, así como el Popo. Popo es americano, no, es. Es salvadoreño. Americano. ¿Ah? Americano. Pero si era allá, allá de este pequeño, gordo. Sí, está gordo. Pobrecito. Gustavo, el próximo año te quiero ver más fuerte. Es un ñeques. ¿Oíste? Sí, dice. Despedite de tu prima. Despedite de tu prima. Pero otra vez, otra vez. En inglés, en inglés. Tengo nada de ir a la par de Gustavo. Ya va, ya. Y ahorita vamos a ir a comer KF después que te vaya. ¿Qué vamos a comer? KF. ¿Cómo es? KFC. Pollo. Voy a comer mi comida. Ahí te lo pongo igualito, igualito que los de Yadito. Ajá, a comer comida americana. Como la comida ahí me gusta más. Decía que ya como puro chicken. Chicken, comes allá. Chicken. Es que yo soy muy delicado. Mi estómago es delicado. ¿Qué es lo que comes? Chicken. ¿Qué es lo que comes allá? Pollo frito. Chicken. Como lo que dices. Carne asada, tacos, tamales. Cosas diferentes de chino, y no es lo mismo de aquí, pues. Y aquí come bien porque ya siempre les cocina bien. Les cocina bien. Y todavía lo llevó a Faisca. Lo llevamos a Faisca. Tuvimos 2 veces, lo llevé a Cancún, imagínate, 2 veces. Dos veces. En un mes fue 2 veces a Cancún. Y aún así no está conforme. No le gusta. No te gusta. ¿Ah? No te gusta el sabor. Sí, adiós, Gustavo. ¿Tiene teléfono? ¿Anda el dato? Primera vez que va a viajar solo, yo. Así solo. O sea, solo sí, porque no tiene ni servicio de aeromoza ni nada. Quiero ver si le llevo. Pobrecito Gustavo, no te vas a perder, Gustavo, y vas a aparecer allá en París, ¿oíste? Allá en Francia vas a andar, no te vas a perder. Sí. Imagínate, fuera para Francia. Mejor yo ahí me bajo. ¿A dónde? Si acá en Francia, yo ahí me bajo. ¿Y allí te quedarías en Francia? Sí. ¿Y que podés unas palabras de francés, vos? Oui, oui.
Wiwi. Pobrecito Gustavo, imagínate, digamos, va, agarrar otro avión, va. No, igual ¿te acordás como mi pobre angelito? Ajá. ¿Te acordás de que y se fuera a bajar y dijera, se bajara al aeropuerto y todo? No se pierde porque yo también viajé sin Aeromoja y no. Siempre te ayudan ahí. Ah, pero imagínate, se perdiera en dado caso, ¿va que sí? No, pero imagínate, agarrar otro avión y fuera para Francia o Alemania. ¿Para qué país te quisiera como que confundiera? La verdad, yo me regreso a España, pero voy a Barcelona. A Barcelona. Adiós, Gus. Adiós, diablo. Adiós, bye, te cuidas. Bye. Se marchó. Adiós, Gux. Allá lo vamos a ver. A Bianca, ¿de qué lado? Hasta allá. Se marchó Gus. ¿De quién no se ve Gus? Ya ni. Ahí bien, ya se bebe. Ya se fue. Se marchó. Vais. Y nosotros nos despedimos. ¿Lo vas a extrañar, Pop? ¿En qué forma lo vas a extrañar? ¿Qué hacía con vos? ¿En qué se divertía? ¿En qué jugar? ¿Qué es lo que hemos jugado? Solo que de ahí para ir a otro lado. Pero sí, te llevaba bien con Elba. Nunca peleábamos, ¿que no? Yo que a veces muy pesado pelear. Pero sí, o sea, sí te llevabas bien con él, ¿no? En todo. ¿Va? ¿Y vos te llevabas bien con él? O sea, casi no hablaba con él, pero sí. Es que sí. Tal vez viene la otra semana, ¿va? Él casi no habla así cuando. Si vos no le hablas, él tampoco te habla. Ajá. Yo conmigo sí se llevaba bien, te fijabas, ¿va? Venga, sí, va bien. ¿No? Bueno, espero que venga la próxima. Próximo verano, ¿va? ¿Los veranos son, va? Sí, pero hasta el otro año. Hasta el otro mayo, año. ¿Sí? Hasta en. Ajá. Pero porque bueno. ¿Dónde salen de vacaciones? Sí. Bueno, a ver si viene. Nos vemos. Adiós. Sí.